Gracias, Nuria. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a la Fundación por la Mano de Arte y a Bombas por invitarme también. Para todo el proceso, de hecho, y al equipo que me ha recibido súper lindo aquí. Estamos. Estás en la Nuria. Es curioso. Es la primera vez, creo que la primera vez que hablo en una situación de mesas, silla, dentro de una galería sobre las cosas que están en la galería. Crea una especie de tensión interesante o tal vez frustración también, en el sentido que estamos hablando de cosas que están aquí, o voy a hablar de cosas que están aquí. No tengo una guía de una especie de secuencia de imágenes que va a ayudarme a hablar, sino que lo que va a hablar está a nuestro lado, ¿no? A veces va a ser posible hacer así y mirarlo, a veces va a ser posible para mí tocarlo, para ustedes no. y a veces va a ser posible imaginar o recordar lo que estaba allí en la puerta cuando ustedes entraron, ¿no? Es una situación curiosa, pero de hecho creo que igual podemos intentar, o puedo intentar incorporar eso dentro de la dinámica de lo que quiere decir hablar de Sila. No de Sila, sino del trabajo de Sila. Pero como voy a decir ahora, tengo una pequeña dificultad en separar todo eso, ¿no? Porque, como Nuria dice, yo conozco a Sila hace bastante tiempo. Primero como espectador. La primera vez que vi su trabajo fue en la Documenta 12, en 2007. Que tenía una de las presencias más, para mí, más memorables, para otras personas creo que también. Tenía varias piezas allí, esa pieza que está en la puerta, que con la línea roja, estaba allí. También una pieza que no está aquí, unas piezas con cenizas, una pieza que era gigante, maravillosa, así con un display, con una instalación de cenizas de incienso en mesas, ¿no? Y a causa de eso, yo trabajaba en Londres en una revista, After All, también la que Nuria también era editora, era una colaboración entre varias instituciones europeas y estadounidenses. Decidimos comisionar textos sobre Sila, porque pensamos que no había tanto texto escrito sobre ella. Y entonces trabajé sin conocer, como editor, comisionando personas para escribir sobre Sila. La conocí en ese momento en Londres, que tuvo una exposición allí, con una pieza muy parecida a aquella que está ahí atrás, Margins, o Márgenes. Y gracias. Ahora con dos. Y después le invitamos cuando yo trabajaba en Oslo de curador, le invitamos a una exposición también en Oslo. Esa exposición de nuevo trajo esa pieza a And y una pieza que está aquí a la derecha, que no sé si la han visto. ¿Ustedes han visto la exposición? Más o menos todos. Es una pieza que se llama Best Cutting, el mejor corte. Que es una pieza más simple en formato, que es una pieza de un papel de periódico. Que de hecho es un collage de papel de noticias, en el que se diseña unos patrones para crear vestimentas, ¿no? Y después, cuando estaba trabajando también con Nuria, tenemos una historia larga también de curadores como un colectivo horizontal en la Bienal de Sao Paulo de 2014, decidimos invitarle a hacer una pieza nueva allí, y hice esa pieza. Y en esos contextos de producción, en esos contextos tan intensos, a veces las relaciones se hacen muy fuertes. Y eso aconteció con Sila. Nos convertimos en amigos y tenemos una conversación muy frecuente sobre cosas que son del arte de ella y de cosas que no son del arte de ella todo el tiempo. Y cuando Nuria comenzó a trabajar con Lucía en la exposición en Milán y aquí me invitaron y yo quedé muy feliz. Entonces, en ese contexto hice una cosa nueva, que es escribir sobre Sila, que yo no lo había hecho antes. Y el trabajo de edición de este libro, que fue publicado por Bombas Jens, este aquí, que está disponible a la venta, fue un trabajo también interesante porque
El libro es una colección de todo lo que fue escrito, no todo, ¿no? De la mayoría de los textos que fueron escritos sobre Sila, o las mayores también las entrevistas que fueron hechas con Sila desde los últimos 25 años, ¿no? Entonces, todo eso es lo que he hecho con ella y sobre ella y alrededor de ella. Y son muchas cosas. Estaba pensando que es mucha información de datos, pero también mucha información emocional. Muchos afectos, muchos conocimientos, muchas sensaciones, muchas cosas que están aquí y están aquí y están aquí. Y cuando me puse a pensar qué puedo decir durante 35 minutos, 40, sobre Sila, me quedé un poco congelado. Porque a veces yo creo que, y eso va a tener relación con lo que voy a decir, a veces mucha información es demasiada información. A veces aproximarse a algunas cosas con demasiadas informaciones o con informaciones muy específicas puede hacernos bloquear lo que las cosas pueden hacer si te aproximas de otra manera, ¿no? Saber un poco menos, creo que habría hecho mi tarea hoy un poco más fácil. Podría hablar de Sila en relación a dos cosas específicas, una cosa pido disculpas, yo vivo en Brasil hace 6 años, casi no hablo español, y cuando hablo español es cuando trabajo un poco en Quito también y México, he trabajado bastante, entonces es una confusión muy grande entre qué palabras y qué pronunciaciones. Entonces, no consigo evitarlo, pero voy a intentar. Si no se entiende, por favor, me interrumpan. Entonces, ese exceso de información, ese exceso de conocimientos, ese exceso de herramientas para aproximarme, me crea una dificultad, y creo que también es una pequeña metáfora sobre lo que precisamos, lo que podemos tener, qué tipo de herramientas podemos tener para aproximarnos al trabajo de Sila. Y de lo que voy a hablar hoy es un poco de esto, de qué acontece si nos aproximamos de una manera o de otra. Voy a hacer cuatro pequeñas aproximaciones al trabajo de ella desde diferentes contextos en relación a una palabra, a un término, a un concepto que es el de circulación. Voy a proponer cuatro circulaciones diferentes para el trabajo de ella. ¿Por qué circulación? Pues no sé si tengo una respuesta conceptualmente fuerte, es más una respuesta utilitaria, creo. A mí me resulta muy útil pensar en cómo, en general en el mundo, ¿no? Las cosas circulan, como una cosa cuando cambia de lugar puede hasta convertirse en otra cosa, ¿no? Sin que mude su apariencia, su forma, las cosas cambian mucho, ¿no? O sea, una cosa estar aquí, esto estar aquí, estar allí, puede hacerle cambiar en lo que es, de hecho. Y esto, estar en el lugar donde esto estaba originalmente, a estar aquí, cambia también mucho. Cambia el valor monetario, cambia la función, cambia el simbolismo, cambia el respeto, cambia la atención que le damos, cambia muchas cosas, ¿no? Y el trabajo de Sila es mucho sobre esto. El trabajo de ella hace esa operación todo el tiempo, ¿no? Y voy a intentar, de hecho, tocar en algunas de estas circulaciones y los cambios que eso significan, ¿no? La primera circulación que quería hablar es la circulación tal vez con la que me siento menos excitado, que es la circulación del arte. Sila es un artista, ¿no? Sila es una artista con un reconocimiento muy, muy importante. Sí, ella ha participado en casi todas las grandes exposiciones recurrentes que acontecen en el mundo, ¿sí? Esas exposiciones como Documenta, Documenta 12, participó Venecia, la Bienal también, no me acuerdo de los años, ¿sí? No voy a poder decirlo. Bienal es Sao Paulo, por ejemplo, Bienal de Kochi Musiris en el sur de la India, cerca de donde ella origina. Pero también está en las colecciones del MoMA, de la Tate, ha tenido exposiciones en Londres, ha tenido exposiciones en Estados Unidos, Alemania, todos los centros, y centros entre aspas, con una aspa muy fuerte, del arte global, ¿no?
Y ese reconocimiento, de hecho, es en parte inusual para una mujer. Y eso es importante, que Sila es una mujer, y voy a hablar un poco después de eso. Sin ser esencialista, voy a intentar. Para una mujer de la edad de Sila, 60 años, para una mujer india, una persona india también, pero tener esa presencia en esos centros de arte, en esos museos, en esos lugares, es una cosa muy difícil. Y ella, pues, lo ha conseguido, pues no sé, ha pasado un trabajo y a base también de suertes, ¿no? Creo que ella también diría eso. Sila se entrenó como artista en India y después en Londres. Y principalmente en relación a la práctica de la pintura. Si lo sé, el primer trabajo de Sila es en bidimensional y es con dibujo y con óleo, ¿no? Y en ese sentido se podría hablar de ella en relación a cómo Sila hace un trabajo que emerge o sale de un modernismo específico, modernismo indio, un modernismo que ya habla de circulación, ¿no? Algunos países, y ni todos, ¿no? De los contextos forzadamente subdesenvolvidos, desarrollaron contextos artísticos modernos. Brasil, por ejemplo, donde estoy, o los países norteafricanos también, y también la India. La India tiene una tradición muy fuerte de una práctica de pintura que tiene relaciones y discusiones con el contexto europeo del principio del siglo XX, pero que tiene también un énfasis social muy grande, tal vez más que los modernismos europeos, ¿no? Un contexto social no de preocupación, sino de intervención, ¿no? Y ella, por ejemplo, estudió en Santiniquetán, que es una escuela que tiene una arquitectura de Niemeyer, que es una escuela que fue fundada por Tagore, si me acuerdo bien, que es poeta, artista, y que quería implicar que el modernismo tenía que ser una escuela de educación de artistas para cambio social, ¿no? Entonces, daría para hablar de estos trabajos en relación a esa historia. Daría para hablar de esos trabajos en relación a cosas que se podrían parecer a esto, por ejemplo, minimalismo, ¿no? El trabajo de Sila ejerce un proceso o resulta un proceso de reducción de forma. Las formas son deshechas, las cosas son simplificadas, tal vez. Aquí tenemos una serie de estructuras geométricas en la pared. Claro, están acumuladas. El minimalismo americano, principalmente, no acumulaba tanto y le gustaba un poco más la limpieza. Ni siempre, pero las cosas que ya hace ladrillos. Daría para hablar de Calandré, claro, obvio, ¿no? Sí sabemos quién es Calandré, y voy a llegar a esto. Daría para hablar de Sila en relación a, por ejemplo, tradiciones europeas como el arte povera, tradiciones europeas que trabajaban con escultura, pero intentando escapar de materiales nobles, intentando hacer una especie como de transposición de una cosa que está ahí del lado, una cosa que no tiene un valor, y hacer de eso una especie como de algo que construye una estructura que merece ser considerada. Y también daría para considerar el trabajo de ella en relación a instalación. No es que, claro, la instalación existía en cuestiones artísticas, en contextos artísticos antes, mucho antes, pero en los años 90, 2000, hay una práctica generalizada, o un aumento de una práctica, donde se trabaja una práctica de arte como creador de estructuras o de espacios inmersivos. Y es una cosa que Sila hace mucho. El trabajo de ella a veces se comenta como un trabajo de site-specific. No, no me gusta utilizar palabras en inglés así, pero un trabajo que responde directamente a un contexto y es creado. Es un contexto, no, un espacio, y es contexto-espacio, site. Y que es creado en relación a esto. El trabajo de ella casi nunca es eso. Ha hecho piezas así, por ejemplo, en la Bienal de Sharjah, pero el trabajo de ella se hace en su estudio, en Bangalore, y voy a hablar de Bangalore después, y se hace en relación a materiales, y vuelvo a eso después, pero siempre se adapta a un espacio específico. La adaptación, y creo que el proceso de instalación aquí fue intenso e interesante precisamente porque fue así. O, por ejemplo, en Milán, en Garbicoque, que es un espacio muy diferente a este, que es un. Y me parece que es una pequeña liberación esto. Es una liberación porque
¿Desde cuándo? Sí, bueno, claro que sí, hay una explicación. Creo que la afirmación fuerte es que el arte no precisa ser pensado y discutido en relación a otro arte. Y eso es una frase que puede ser leve, pero también puede ser muy pesada en relación a que es una frase que desecha o que tira fuera o que rechaza discusiones de la autonomía del arte como forma expresiva moderna, ¿no? Que de hecho es una discusión europea y norteamericana que insiste en la necesidad de hacer en relación a una práctica, una práctica que se desarrolla a sí misma en relación a sí misma, ¿no? El trabajo de Sila es mucho, mucho lo opuesto de esto. Y por eso creo que por eso mismo consigue hacer cosas que otro tipo de práctica no conseguiría. Circulación que también implica dinero, ¿no? Implica circulación del arte implica dinero. Dinero que es muy, muy, muy curioso y muy caprichoso y cómo el dinero entra y apoya y posibilita y retribuye la práctica artística, ni voy a entrar ahí. Es interesante pensar cómo, y no me preguntes si contesté aquí, hablando con Sila, él le dijo un día, nadie nunca me paga un honorario por hacer exposición. Hablamos de una exposición en Londres, y no sé si, no voy a preguntar si fue aquí, pero. Y es una cosa muy específica del mundo del arte, cómo se crea valor y cómo el valor se divide en valores de representación, valores simbólicos y valores de retribución. La retribución aquí es importante porque voy a hablar, por ejemplo, de la segunda parte de la segunda circulación, que la circulación, una circulación del cotidiano, ya no del arte, sino del cotidiano. Sila en su trabajo trabaja ella misma con las cosas, pero también trabaja con personas que trabajan. Personas que trabajan realmente, artesanos o obreros. Las personas que hacen cosas para Sila, claro, cuando hace una impresión como aquella que tienen allí de protesta a mi hijo atrás, ella va a trabajar con un técnico de impresión, ¿no? Pero también puede trabajar con un obrero de construcción que va a dar forma a estas piezas, ¿no? Cómo él ya da forma a esas piezas en su vida diaria, ¿no? O aquí no trabaja con la persona que hace las trenzas, pero ya compra las trenzas la persona que hace esas trenzas. No son trenzas, pero después también va a hablar de ellas. El cotidiano es importante y es el cotidiano de un lugar muy, muy específico, un lugar donde ella vive y de donde ella es. Y donde ella siempre hace las piezas. Difícilmente ella hace cosas fuera. En Sao Paulo hizo, y voy a hablar de ella ahora. Bangalore es una ciudad del sur de la India, es una ciudad de 8 millones de personas. Es una ciudad que, como esas megalópolis del sur, creció muchísimo en los últimos años. Es, entre aspas, la capital del, ¿cómo se dice? IT, de industria de tecnología de la India. Y la India es un poder, está al frente del desarrollo de la nueva tecnología. Eso quiere decir que es una ciudad con muchos movimientos de dinero, pero que también es una ciudad con muchas diferencias de recursos entre personas, ¿no? Y es una ciudad que en su crecimiento rápido creó unas tensiones muy fuertes. En un país como la India, que tiene una población gigantesca, otro día estaba mirando, el tamaño de Brasil es igual al de la China, India es mucho menor, la población de Brasil es 200 millones, India es 1.200, ¿no? Es casi como que es muy difícil imaginar qué quiere decir eso. Y es también un país que, y lo comparo mucho, pero no sé, no consigo evitarlo, es un país que como el Brasil, da para encontrar prácticas culturales tradicionales y prácticas tradicionales de todo tipo muy fuertes. En otros lugares esas prácticas no continuaron por muchas razones, razones de una colonización que arrasó. La colonización inglesa de la India, de la que sé poco, no estaba interesada en deshacer algunos procesos, otros sí. Con lo cual, en la India creo que ahora hay como 60 lenguas, pero eso no le fue quitar la grabación, no estoy seguro. De hecho, el
hindú se habla en algunas regiones, en Bangalore se habla Kannada, con K, que es la lengua materna de Sila. El inglés es una lengua secundaria, y tal vez algunas otras lenguas que se hablan. Pero también esos clichés, la religiosidad, espiritualidad, y las dos cosas no siempre coinciden. En la India son gigantes, como también tradiciones culinarias locales, ¿no? Todo esto hace parte de un cotidiano que no solo afecta al cuerpo y al día a día de Sila, sino también al trabajo de ella. Igual en ese día a día, de ese día a día sale esto o esto. Por ejemplo, el día a día de Bangalore, ciudad en construcción permanente, rápida. Esta pieza que tienen aquí se llama Lo que aún permanece, What Yet Remains, y es una pieza que presentó por primera vez, creo que fue en Birmingham. Y es una pieza que tiene solo un material. Realmente estos son barriles de metal, barriles de metal de construcción. Pero los cortes no son algo que de hecho sí la inventó, son cortes que de hecho ya son hechos. Son hechos porque la construcción tiene una obra muy barata, rural, que llega a la ciudad y que hombres y mujeres también, que es muy interesante eso. En ese país las mujeres trabajan en empleos que en otros países no es tan habitual. Los obreros de construcción cortan los barriles para crear estas cuencos, para maximizar el tamaño de la pieza del barril. Y los dan esta forma porque esto resulta que es, o resultó para ellos que es, el recipiente que es más disponible en términos de materiales, pero que también ayuda a transportar con un peso que no es excesivo. Esto aquí va arena, aquí va agua, aquí va cualquier tipo de cosas que precisas para cargar, para hacer la construcción. Y esto lo llevas, yo no lo voy a hacer, pero esto lo tienes en la cabeza y lo llevas con otras cosas en la mano, o lo llevas en la mano así, y permite una especie como de, es una funcionalidad extrema. Es el tamaño y la forma mejor, considerando los recursos encontrados para trabajar en obras en las cuales personas trabajan a pie, suben por aquí, suben por allí. Y el trabajo que Sila decidió, de hecho, pensar en esto como una instalación. Entonces, pensar cómo es todo ese proceso de alisamiento del barril, el barril que se alisa, el barril que se corta y el barril y las cosas que se cortan, que son vacíos, y las cosas que se cortan, que se convierten en cuencos, en trabajos instrumentales. Este es el cotidiano traducido de Bangalore, traducido a la obra. El cotidiano también es un cotidiano de la India. Por ejemplo, en relación a esta pieza aquí, que es esta pieza aquí y hay otra de la que voy a hablar. Como hablé, India es un país con tradiciones bien diferentes, tal vez, a las que hay aquí, y algunas de ellas con historias fascinantes, que también siempre hablan de circulación, y esta es especialmente. No voy a acordar el nombre de la pieza, que presentó en Venecia en la Bienal. Y lo tengo la chuleta aquí. Behold. Gracias. Behold era una combinación, una instalación de pared gigante, más grande que esto, donde había estas cuerdas y entre ellas estaban amarrados, las cuerdas amarraban parachoques de coches, camiones, parachoques de metal así redondos, un parachoque antiguo, un parachoque que ya no existe, ¿no? O que ya no está, o está en camino de no existir más. Estas cuerdas están hechas de pelo humano. Para llegar aquí pasan por un proceso que es, yo creo que es fascinante. En algunos templos, y no voy a saber decir cuáles, en un momento del año, como ofrenda, las mujeres ofrecen el pelo al templo. Entonces es una ceremonia donde la gente va allí y las mujeres, los monjes cortan el cabello de ellas y eso se deja en el templo como una ofrenda, que es parte de un proceso, que es un proceso también cotidiano, un proceso de día a día, que es muy presente dentro de un contexto social indio.
Ese cabello tiene dos, el material cabello tiene dos caminos que sigue. Las partes más largas se convierten en pelucas que se venden en tiendas en Londres. El cabello indio es muy parecido a los cabellos de los indígenas brasileños. Es un cabello grueso y moldeado, es un cabello muy liso, un cabello que resiste y un cabello que, de hecho, tiene reputación de ser el mejor cabello para pelucas. La ofrenda devocional que te garantiza una situación espiritual diferente se convierte también en un recurso de lujo de lujo, de hecho, porque lo que se paga por una peluca en un contexto de Londres no es ni comparable a una economía local de las personas que cedieron ese pelo, ¿no? Pero también hay pedazos de pelo que no son tan grandes, que no son tan bonitos, que se pierden, que cuando se monta se cae y se convierten en esto aquí. Son trenzas de, mira, si lo dejas aquí ya está cayendo, ¿no? Yo no sé cómo limpian el suelo, aquí tienen que limpiar todos los días. Este pelo se trenza en esas trenzas que de hecho es aquí, tienen una longitud así más o menos. Aquí están amarradas unas a otras. Y esto se vende bien barato en el sur de la India, no en el resto del país, como un amuleto que amarras en los parachoques de tu coche para evitar accidentes. Es un instrumento de protección. Entonces, un acto espiritual de religión organizada se convierte en una mercancía de lujo en un contexto global y se convierte también en un producto espiritual. De uso un poco más desorganizado, un poco más amateur, dentro de dentro de un contexto local, muy local. Entonces, y ese es pelo, esa capacidad de ese mismo material a ser activado y funcionar de diferentes maneras es lo que le permite a Sheila hacer esto. En Milán, esta estructura era una estructura que hacía eco a la estructura de la sala donde ya estaba. De hecho, ahí, por ejemplo, obviamente una pieza minimalista. Es un hangar gigante y hay una puerta de un tamaño específico gigante y el pelo hacía un espejo de la pieza. Aquí también se puede entender un poco en ese sentido. Es un espejo de puerta de pared, ¿no? Pero todo eso que conté está atrás. Rápidamente, circulación también en el mundo. Circulación en el mundo que esta pieza ya sugiere, o que este pelo ya sugiere que la pieza tal vez no cuenta, o no cuenta tan obviamente. En Sao Paulo, por ejemplo, cuando la invitamos, ella decidió trabajar con caucho. El caucho tiene una historia muy intensa en Brasil. Brasil es uno de los primeros productores de caucho y durante finales del siglo XIX. Y de nuevo, durante el periodo entre guerras, se convirtió en el proveedor de caucho mayor del mundo. La extracción del caucho en Brasil es una historia de horror absoluto, de esclavización de indígenas, de unas violencias así inenarrables también. El caucho en Brasil crece en medio de otros árboles. Los árboles de caucho que son originarios de allí crecen con otros árboles. Para extraer el caucho tienes que ir al mato, tienes que cortar el árbol, tienes que dejar un barril allí, tienes que volver después, tienes que volver después. Es un proceso extremadamente difícil y sufrido. Y las poblaciones indígenas no hacían esto, pero les hicieron hacerlo. Los ingleses llegaron allí y consiguieron llevar un árbol de caucho a Londres a finales del siglo XIX. Tardaron muchísimo, pero consiguieron crear una variedad de árbol de caucho que se podía plantar y crearon plantaciones en el sudeste asiático. Plantaciones en las que solo había árboles de caucho, en las cuales la extracción podría hacerse con mano de obra explotada también, pero con mucha más eficiencia que la que se hacía en Brasil. Con lo cual, toda esa economía basada en la esclavitud que había en Brasil en relación al caucho, para proveer mercancía para un mercado global, principalmente europeo y norteamericano, colapsó. Y con ello colapsó las ciudades como Belén y Manaus, que eran los centros del caucho.
También colapsó una cosa, que no había más razón para esclavizar a los indígenas, que ahí pudieron de nuevo crear una comunidad indígena de acuerdo a sus creencias. Todo esto tuvo un pequeño reprise, una pequeña vuelta, cuando en la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la circulación de los barcos de caucho de Asia para Europa no era más posible. Entonces, de nuevo se reactivó esa esclavitud y esa producción para después caer y acabar. Y ahí tienes un norte de Brasil, que es un norte donde tienes una especie de como de catástrofe. Es como son las ruinas de un pasado que colapsó, ¿no? Y sí, trabajamos con los productores de caucho autónomos indígenas, que proveyeron una serie de planchas de caucho. El caucho que no está vulcanizado es una cosa muy extraña, es una cosa flexible pero muy resistente. Cabezón, o sea, es como quieres hacer una cosa pero no quieres hacer lo que tú haces. Al mismo tiempo que parece que es maleable pero no lo es. Y sí, le trabajo con esto y trabajo con estructuras de hierro desechadas de la ciudad, ¿no? Una especie como de mezcla entre una tradición colonial del Amazonas con una especie de desechos convencionales urbanos de la ciudad de São Paulo, creando una instalación en el pabellón de la Bienal, intentando conectar esas historias, ¿no? En relación a esas cuestiones de los indígenas que vuelven, que se van, de la historia del pelo, que no es pelo solo, sino también que es una práctica espiritual, que es un rito también, quiero hablar de la tercera tripulación. La tripulación es una tripulación de la cultura. No sé cómo articular eso de una manera un poco mejor, pero tal vez voy a aclarar. El padre de Sheila era un administrador público, trabajaba para el gobierno y hacía trabajo político de administración pública, pero una persona que estaba súper interesada en prácticas tradicionales. Las palabras son muy curiosas, porque Sheila dice folclore, y yo le digo, en Brasil folclore es una palabra pesadona, así tosca, yo creo que también, ¿no? No sé, es una cosa antigua que no sé. También ella habla la palabra tribu, también en Brasil tribu es una palabra que no se puede utilizar, que si un indígena te oye decir tribu te va a dar una tapa simbólica, un sopapo simbólico o casi real. Ella habla de folclore y de tribu porque en India esas otras palabras parece que son funcionales y aceptadas. El padre estaba súper interesado en esas prácticas que son muy fuertes, pero que están igual de atacadas y agredidas como otras prácticas de vida, ¿no? Y creó un museo que está en Bangalore, un museo de folclore, que es fascinante, un museo que tiene una colección de museo que ahora es público, que tiene una colección muy grande de objetos, de objetos de danza, de objetos de teatro, de instrumentos. Intentando de alguna manera recuperar, o si no recuperar y archivar unas prácticas que estaban en riesgo, ¿no? En ese sentido, todas estas recuperaciones están presentes en el trabajo de Sheila. Hay una pieza que no está aquí porque creo que la logística habría sido imposible, que es una pieza que hizo para la Bienal de Kochi Musiris, que es en el sur de la India, que se llama Stopover, que es escala de viaje, ¿no? La pieza es de nuevo una pieza totalmente minimalista, años 60. Es una serie de piedras. Yo no me acuerdo cuántas hay, como 50, 200. Son piedras un poco diferentes. Sí. Son piedras que tienen un pequeño hueco, un redondo en el centro de la parte superior. Ella las instaló en la Bienal allí en relación a una estructura reticular en la pared, haciendo esa relación entre una especie de disposición medio desordenada en un almacén al lado del puerto y saliendo hacia el muelle. Y aquí de nuevo hay
cuestiones de circulación. Musiris era uno de los el principal puerto de la costa occidental de la India en conexión con Arabia y luego Europa. Las especias llegaban allí. El oro negro de la pimienta pasaba por Musiris. Musiris se quemó toda, no me acuerdo cuándo, en 1300 o así. Y Kochi se fundó al lado de Musiris. Kochi todavía es uno de los mayores puertos de ese lado de la India. Entonces, las piezas están en el muelle habla de circulación. Y las especias son importantes, ¿por qué? Porque esas piedras son piedras para moler especias dentro de las cocinas. En las casas de la India ya no, o se hace, pero se hacía. Hay esta piedra, una piedra que tiene ese hueco donde se muele, porque en cada casa se hacen las especias propias de cada casa. El curry te lo haces tú en casa. Ese trabajo de hacer es un trabajo que está con las mujeres y que también tiene relación con rituales, ¿no? En bodas, en matrimonios, el uso de esa piedra es fundamental en matrimonios tradicionales, ¿no? Esa pieza es, de hecho, no solo el centro de la cocina, sino también el centro de la casa. Pero esa pieza ya no es más eso. Esas piezas, cuando hacen reformas ahora, las dejan en la calle. Y sí las encontraba en la calle. Estás en la calle y te encuentras al lado esa piedra. Esa piedra pesa muchísimo, es granito, es una cosa así pesadona. Es una piedra que no puede ser absorbente. Y ella pensó que, ella coleccionó esas piedras y hizo instalación, tal vez de nuevo pensando en esa cuestión de qué se pierde y qué se no se pierde, qué se está perdiendo, qué tipo de prácticas están siendo perdidas, qué tipo de relación con comer y con el hacer, que es una relación con el cuerpo también, ¿no? ¿Qué tipo de relación con sistemas de producción? ¿Quién hace y para quién? ¿Y cómo eso se socializa o no se socializa? ¿No? Ese tipo de discusión sobre lo tradicional está también aquella pieza que está atrás de ustedes al final, que es una imagen, o más bien dos imágenes. La pieza se llama Protest My Son, o Protesta, mi hijo. Son dos fotos que es la misma foto. Es una foto de personas, un grupo de personas protestando, tal vez, ¿no? El título sugiere esto. Y son, de nuevo, esas personas en pequeño, con pinturas que están implementadas encima de la foto. Y esas pinturas son pinturas que puedes pensar que se puede reconocer. Son tal vez pintura maorí, una pintura que no concuerda mucho con el lugar de origen de la foto, ¿no? Esas personas son Haki Piki, que es una tribu, siguiendo a Sila, del sur de la India, que, como otros pueblos originarios, fueron desplazados. Ellos vivían en las florestas, vivían en el campo, pero la ciudad crece y ya no hay más campo. Entonces ahora son personas que viven en el borde de la ciudad, con economías precarias y no tan precarias. Aquí están protestando, reclamando las viviendas que habían sido prometidas por la administración política. Para esa protesta, ellos, y eso lo dice Sila, y es una cosa que acontece mucho con pueblos indígenas también en Brasil, para hacer protesta, ellos se visten. En el día a día, una persona de esas podría ir con una camiseta y un pantalón corto de fútbol, o sea, y unas sandalias. Para la protesta, ellos están con pintura, están con gorro, están con colmillos, porque la creación de una imagen simbólica de tu identidad funciona políticamente. De hecho, también funciona económicamente. Los Haki Piki tienen una reputación de ser grandes cazadores, pero no hay dónde más cazar. No hay más. ¿Cómo vas a cazar en un país que no es tan grande, que tiene 1.200 millones de personas? ¿Dónde está el lugar para cazar? En el norte todavía hay lugares, pero en el sur queda poco. Entonces, ellos, de hecho, venden amuletos de diente de tigre, venden pieles de no sé qué en diferentes mercados, en mercados hasta internacionales de la región más hacia el occidente, que son, de hecho, objetos falsos.
son reconstrucciones de lo que ellos hacían antes. Son construcciones de lo que ellos consiguen hacer, de lo que ya no podemos hacer, pero que ellos todavía saben hacer. Esa reconfiguración o reconstrucción que los pueblos hacen de sí mismos para conseguir continuar viviendo. Y es una cosa muy interesante ver que eso es una situación muy similar entre otros pueblos indígenas. Cómo se reconfigurar y cómo utilizar tu imagen simbólica para continuar resistiendo, que quiere decir existiendo, en respuesta a una situación de aniquilación brutal. En ese sentido, esa foto doble, esa foto en la cual la segunda parte, la parte pequeña, es una foto manipulada, quiere dar cuenta de esa resistencia de esas culturas, ¿no? Y de esa reconfiguración. Se pierde, pero no todo se pierde, ¿no? Hay cosas que se mantienen. Cerca de Bangalore hay una escultura que es la escultura monolítica mayor del mundo. El nombre es Gomateswara. Es una escultura de granito de 20 metros de Buhabali. Buhabali es una deidad de los Jains. Jains es una de las religiones de la India. En Netflix hay una película de Buhabali que es súper graciosa. Son dos partes. Que fue un éxito increíble y que tiene un lenguaje cinematográfico totalmente diferente a lo que utilizamos o estamos acostumbrados aquí. Y yo recomiendo, sí. Y esa escultura no, podría ser arte, pero es mucho más, es más que arte. Es un templo, es una escultura de 20 metros de un hombre desnudo, totalmente, una posición en pie y con una calma, una calma expresiva gigantesca, y al cual se le suben por la pierna unas vegetaciones, unas raíces. Buhabali alcanzó después de muchas peleas, de muchas peleas con su hermano, así, alcanzó la meditó durante un año y por eso que las raíces le subieron y alcanzó una paz tal que consiguió eliminar todos los karmas, todos. Y eso fue el primero que consiguió hacer esto. Hay un festival que acontece cada no sé cuántos años, cada 25 años, donde la gente va allí a hacer ofrendas al Buhabali y a bañarle, le bañan. Le bañan con cúrcuma, le bañan con agua, con flores, le bañan con leche. Y es una cosa increíble. Y en ese baño que tiene relación con esa cuestión de la cultura, esa cultura que permanece, que sigue, también hay una cosa que es interesante, que es los pies, bueno, ahí le bañan por encima, cae todo, pero la parte que está en contacto con las personas todo el tiempo son los pies, y los pies mudaron de textura en 1000 años de ser tocados. Pues también como en las esculturas griegas, ¿no? La parte que se toca muda, y la parte es granito, granito dura, granito. Pero tanto ser tocado, tanto ser bañado, tanto ser besado, hace que la piel de los pies pues perdió 2 centímetros, ¿no? Es una erosión del material. Y ahí quería hablar de la última circulación, que es la circulación de materiales. Porque de hecho realmente lo que acontece con el trabajo de Sila es eso. Y tal vez aquí una pequeña confusión productiva entre material y materia, porque al final es casi casi que materia. Lo que acontece en todos esos trabajos, lo que ella también hace es ver cómo un material o una materia puede comportarse físicamente. ¿Qué acontece si haces esto con esta cosa? Pero si lo haces con un proceso de repetición e intensidad constante y a medio largo plazo. ¿Qué acontece cuando recoges el estiércol que en la India también es un material muy presente, y le das otra forma? El estiércol hace parte de muchas de sus obras, aquí creo que hay dos con estiércol, ella trabajó mucho con esto. De hecho, la salida de la pintura para ella fue a través del estiércol. Ella comenzó a aplicar estiércol en los cuadros. Y de ahí como que
la imagen viró menos importante que el hecho de que el estiércol está siendo aplicado. El estiércol en la India es, tiene relación con, de hecho, con las vacas, que tienen un estatus sagrado también. Entonces, el estiércol también. El estiércol es sagrado, pero también es utilitario. Tú haces aislamiento del interior de la casa con estiércol. Haces ladrillos de estiércol, como aquí. Haces hogueras con estiércol. Las mujeres manipulan el estiércol. Y es importante que las mujeres lo hagan. Y Sila lo hizo y lo decidió hacer. Entonces, esa relación con... ¿Qué es lo que te puede dar el estiércol como material? Explorar cuáles son los extremos que una cosa puede ser llevada sin hacer violencia a la cosa. Y es importante. Es importante que se puede cortar, pero no se puede añadir. Hay cosas que la cosa que el material te pide, y hay cosas que el material puede ser resistir, pero hay cosas que el material no te va a dejar hacer. En ese sentido, en el trabajo de Sila hay como una incorporación de un tiempo experiencial, del tiempo que ella con sus manos tarda en tocar, en aproximar a la cosa, como en esa instalación I que hablé al comienzo, que es una instalación donde hilos son trenzados a través de aguja y son después, se convierten en cuerdas que son después cubiertas con cuncún, que es un pigmento rojo que sale de la naranja de la cúrcuma. Si a la cúrcuma le añades limón o lima, se vuelve roja. Y ese tinte rojo se utiliza en la frente, como de hecho no sé cuál es el significado específico, pero son cuestiones rituales y cotidianas también, pero también crea ese pigmento que junta esos hilos. Ese proceso de producción es un proceso experiencial de Sila, pero es un proceso experiencial que también se refiere a un tiempo histórico que es el tiempo histórico de las piedras que utilizaban antes y ya no se utilizan. Ese tiempo histórico de tradiciones como estas, que son tradiciones que se refieren a una escala que no es ya más la nuestra, ¿no? Una escala que está siendo afectada por otros procesos, pero que combina esa mudanza de una historia que podría ser más próxima a la que pensamos que es la nuestra historia, que es una historia progresiva, una historia donde una cosa sucede a otra, con el tiempo de repetición de una acción. El tiempo de producción es una repetición, es un martilleo. El martillo tiene que acontecer, el martillo continúa aconteciendo. Y de hecho, no debería continuar aconteciendo, pero acontece así. La repetición de los pueblos indígenas, la historia de la mayoría de los pueblos indígenas que yo conozco, es una historia que se cuentan a sí mismos como una repetición. La permanencia consiste en la repetición de la historia de origen, con variaciones, claro, porque no tienes cómo no variar, pero es en la repetición donde está la permanencia. Y en ese sentido, el trabajo de Sila Goda combina estos dos tiempos, ¿no? Hasta tal vez también un tiempo arqueológico en el sentido que los materiales van mucho más allá de nuestra historia. Los materiales están allí y van a estar allí después que nosotros nos vayamos, ¿no? En alguna forma específica. Entonces, es cuatro circulaciones que hablan de cambios de posición. Y volviendo al comienzo, cuando hablé de la cuestión de información, demasiada información, poca información. Para acabar ya. Una cosa que yo percibí, sí, una cosa que tal vez es muy simple, pero que no sé, me ayuda a pensar algunas cosas, es que cuando se hace una producción de cualquier tipo, de discursiva o ceremonial, en un contexto de la comunidad indígena, esa producción no está orientada para un grupo específico, está orientada para todos, ¿no? Una ceremonia, una aldea, están presentes los más ancianos, están presentes los jóvenes, los adultos y los niños. Puede ser que en una situación las mujeres no estén presentes, puede ser que en una situación algunas personas muy jóvenes no estén presentes, pero mayormente todo tipo de articulación,
toda creación de discurso, por ejemplo, toda habla del cacique o el pajé, pajé el chamán, así, se articula de manera que sea accesible a todo el mundo. Y de hecho hay una cosa muy interesante también en cuestiones de pesquisa, de investigación antropológica, por ejemplo, con los guaraní, cuando esa habla es una habla accesible para todos, precisa ser, desde el niño hasta el adulto, y es una habla que no libera todas las informaciones. Hay situaciones muy graciosas cuando el antropólogo pregunta al anciano guaraní y dice: tú has preguntado demasiado, quieres saber demasiado, y no es el momento para saber ahora. Igual mañana vamos a llegar allí, igual mañana vamos a repetir lo mismo, y igual mañana vas a ganar otra información. O no, pero no se puede operar con una lógica que es una lógica nuestra de inquirir, de preguntar, de investigar, de escarbar hasta que encuentras el lugar que llegas, ¿no? Las cosas se despliegan en su propio tiempo y se despliegan con un lenguaje accesible, eminentemente accesible. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que gran parte del arte moderno escapa a esta lógica y escapa a esta lógica de una manera que concluye con una cosa que Levi Strauss dijo, que la diferencia entre la consideración del arte o el estatuto del arte entre los pueblos indígenas y los pueblos modernos son varias, son cuestiones de autoría, son cuestiones de funcionalidad, pero la principal y la más difícil y la más complicada es que la producción artística, que es producción de vanguardia, ¿no?, en el contexto blanco occidental, es solo accesible a una parte de la sociedad. Se predica en una división de clases, que es también una división de clases porque tiene una división de capital cultural. Todo el proceso de producción de la discusión de las vanguardias, no sé, por ejemplo, pensando en Adorno y Dodecafónico, entonces, implica una separación que después se convierte en la tarea del profesor, de quien sea, de recomponer esa separación que es una separación de social, ¿no? En los contextos indígenas no es así. Toda producción cultural es en principio accesible a toda la comunidad. En parte también porque insiste en elaborar discursos que son accesibles a toda la comunidad. Y yo creo que, no sé si voy a aventurar un poco, yo creo que en parte el trabajo de Sila se acerca un poco más a esto. En el sentido que el trabajo que ella hace de trabajo con materiales, ese trabajo que es un trabajo que puede tener unas formulaciones extremadamente complejas, ¿no? Al mismo tiempo insiste en una cierta accesibilidad, una cierta comunicabilidad. La intención de base es que esa simplicidad, que debería ser atractiva, y eso es difícil que lo sea, siempre y para todos, pero que funcione en la mayor parte del tiempo y que funcione en cualquier lugar. Que de hecho ese desplazamiento de una obra hecha en Bangalore a un museo en Valencia o a una exposición en Sao Paulo, una exposición en Sao Paulo, por ejemplo, a la que está frecuentada por millones de niños de escuelas, ¿no? Millones no, la audiencia de la Bienal son 60.000 personas, de las cuales más de la mitad son niños de escuelas públicas que llevas con autobuses de la periferia y de situaciones muy vulnerables, ¿no? Que ese tipo de encuentro que acontece entre la persona y la pieza esté abierto no solo a las personas que saben quién es Calandré o que saben del modernismo indio o que saben que el pelo en la India se utiliza para donaciones en rituales, o que saben cuál es la historia del uso del caucho en Brasil, sino también personas que pueden traer otro tipo de herramientas o de equipaje, de maletas conceptuales o históricas con ellos. En ese sentido, creo que el trabajo intenta hacer esto y creo que, de hecho, muchas veces lo consigue. Esa abertura a cualquier tipo de referencia que tú puedas tener para articular un pensamiento sobre esa pieza.
Y creo que ahí un poco reside un poco la fuerza del trabajo de Sila. Yo creo que voy a parar aquí, que ya hablé mucho. Y si tengo una pregunta o comentario. Como hay poca gente, también podríamos parar la cámara y ver alguna cosa juntos también, si quieren. ¿Sí?